Amigos, os animamos a que os montéis con nosotros en el coche más exclusivo que ha pasado por las manos de Motorpasión. Estamos al volante del Audi R8 LMX, una edición limitada a 99 unidades que sirve para poner el punto y seguido en la vida del Audi R8 antes de que llegue al mercado la segunda generación que ya se ha presentado en el Salón de Ginebra. Hablar de este coche, pues la verdad que conducirlo es todo un placer, ¿no? Es un privilegio para nosotros, porque esta es la unidad número 42 de las solo 99 que se fabricarán para todo el mundo. Y bueno, de él hay que decir que es la versión más extrema que se ha fabricado jamás del R8. Monta el motor V10 atmosférico, llevado hasta los 570 caballos. Se combina con la caja de cambios de doble embrague S-Tronic, con posibilidad de accionar las marchas de forma secuencial desde la palanca o desde las levas del volante. Pero sobre todo es una versión muy muy exclusiva, aparte de por esa limitación natural de unidades que ha decidido Audi hacer de él, pues porque es el único coche del mundo y el primer Audi que incorpora de serie las famosas luces láser, esas luces desarrolladas para que los pilotos de Audi en las 24 horas de Le Mans tuviesen el mejor campo de visión posible cuando ruedan a toda velocidad por las rectas de atrás del circuito de la Sarthe. Nosotros lo hemos probado y la verdad que es todo un privilegio conducir este coche. Acelera de 0 a 100 en 3,4 segundos y alcanza una velocidad punta de 320 km por hora. En Motorpasión hemos tenido la suerte de probar desde el comienzo de su comercialización muchas versiones de R8, desde el primer motor V8, luego las versiones V10, las versiones con cambio S-Tronic, y este R8 LMX consideramos que es una perfecta, un perfecto homenaje al gran superdeportivo de Audi, a este coche que ha pasado a la historia y pasará a la historia como un icono de los coches superdeportivos, algo que otros de la competencia no consiguen hacer. Su precio es absolutamente desorbitado, cuesta 250.000 euros, pero no olvidemos que se trata de una edición limitada solo 99 unidades. Vale que ahora lo comprarán los fetichistas de Audi, pero es que es posible que en muy poco tiempo este coche consiga revalorizarse. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque los coches tan tan limitados, tan exclusivos, pues ya sabemos que el mercado pues hace que se revaloricen, porque rápidamente aparece gente que quiere tener una de esas 99 unidades. Así que nada, consideramos que este es un perfecto punto y seguido en la historia del Audi R8 y prometemos que el próximo R8 que pase por nuestras manos en Motorpasión será ya el de segunda generación, que sigue montando este motor V10, pero que al menos a nivel interior y a nivel de tecnología supone una gran evolución respecto a este. Hasta luego, amigos.